hoy fueron aprobados varios proyectos en esta sesión, por ejemplo, en relación a Agua del Norte, ¿no? Pedidos de reparación de varias pérdidas, ¿no? De líquidos cloacales en varias calles y barrios de la ciudad, pero como así también de caños rotos que se produce la pérdida de agua que es potable, ¿no? Y ahí tenemos esa contradicción que, por ejemplo, el otro día los vecinos del barrio San Luis y Villa Esmeralda estuvieron cortando la ruta justamente por la falta de agua, ¿no? Entonces ahí tenemos esas incoherencias y por un lado que se derrocha y por el otro lado la necesidad de la gente de tener este servicio que es tan esencial para la vida. Así como eso, también tenemos un pedido a la AMT de ampliación del recorrido del corredor 7A, 7B y 8A, ¿no? Entonces, también es gestionar esto, ¿no?, para los vecinos.